A ver, ¿qué cosa es esto? Una cabeza. ¿Pero qué material tiene esto? Te digo que lo que es un coco. Un coco. Se va apareciendo. ¿Y esto qué cosa es? Los brazos. ¿Y esto? El cuerpo. ¿Eh? ¿O parece? Se parece los ojos y la boca. Sí, pero eso se le... ¿A qué tú te dedicas? ¿Médico? ¿Médico? ¿Y por qué entonces haces estas cosas? Me gusta. ¿Cree que la pintura hace falta? Sí, ¿por qué no va a hacer falta? ¿Para qué? Para lucimiento de todo. Ahora mismo cuando yo navegaba, el barco donde yo navegaba, yo siempre tenía que tenerlo perfectamente bien pintado. ¿Y esta pintura? ¿Cuál es esta? Hacen falta también. Para embellecer el paisaje, porque así van a un lugar y pueden pintar todo el paisaje y mostrárselo a otra gente que no hayan venido al campo. Está bien, vamos a ver qué le podemos hacer así. ¿Qué le gustaría que tuviera en la guitarra? Una cosita que entiendan. ¿Cómo qué, por ejemplo? Mujer, paisajito. ¿Y qué le parece la pintura? Muy, muy especial. Muy bonita. Muy realista, una cosa buena. ¿Qué le gusta más, la música o la pintura? La música. Y la pintura me gusta también bastante. ¿Y si la unimos? Bueno, fueran dos cosas iguales, pero debe ser una u otra, pero me gustaría la música más. Las miradas de tus ojos son tan sutiles que penetran hasta el alma de quien los mira. Y como soles irresistibles son sus destellos, que no puede uno mirarlo, mirarse en ellos. Que no puede uno mirarlo, mirarse en ellos. Y como saben que sus miradas tienen hechizo, miran con imprudencia y maleficio. No me mires a los ojos porque no quiero que su mirar penetrante me deje ciego. ¿Y esto qué le parece a mí? Bueno, chico, esa es una nerviosidad para un tipo como yo ya. ¿Por qué? Me hace una emoción un poco recordatoria de cuando yo andaba metido en distintos países, de cuando estaba en los grandes salones aquí en Santiago de Cuba, que salía a tierra, de cuando estuve allá en México. Tú me dijiste que te pintara esta mujer mirando, sentada en la playa. Así. Entonces, tú miras un viento de gente. ¿Por qué una mujer?
¿Eh? ¿Por qué una mujer? No, porque un hombre no me... ¿Te gusta? ¿Dónde la encontraste? ¿Y qué se te parece? Un toro. ¿Un toro? ¿Y a ti? Bien. ¿Por qué te parece un toro? Por los... ¿Eh? Por los tarros. ¿Y dónde están los ojos? Enséñame. Pienso que la pintura es un complemento de la vida. Sin pintura no hay vida. Esos son ustedes los pintores. Dijo Shakespeare que un buen músico, un artista, que son ustedes también, no puede ser un desalmado. ¿Estamos? Y eso no merece un aplauso. Ahora yo voy a cerrar con un numerito que se llama Fatiga. Es un blues. Tengo fatiga de amar. Monotonías de vivir, algo parece nublar mis mañanas de abril. Tengo fatiga de amar, monotonías de vivir, algo parece nublar mis mañanas de abril. Lágrimas vierte al nacer, llanto que no ha de brotar. Lágrimas que derramadas quedan congeladas sin poder brotar. Tengo fatiga de amar.